28 fotografías bajo el título de Inusitada Realidad componen la última muestra del fotógrafo García de Marina, quien ya mostrare parte del su trabajo en las exposiciones Insospechada Cotidianidad y Poesía de lo Prosaico. Una mirada desprejuiciada y enredadora que llega a engañar la vista del espectador dando una nueva, reveladora y sorprendente identidad a los objetos más próximos. Bueno, pues mira, esta es una de las fotografías que además fue una de las fotografías favoritas de la gente que vino a la inauguración. El tema de sacacorchos, pues ya por la forma, ya incita a poder crear historias muy diversas con él, ¿no? Por la forma de los brazos en forma de victoria. Entonces, lo que busqué fue unos guantes de buceo que fueron acordes al tamaño de él, y al principio la fotografía iba a ser yo solo. Lo que pasa es que parecía como que estaba un poco soso, ¿no? Entonces me apetecía crear la historia de que el sacacorchos, al ser el que vence el corcho al salir de la botella, pues que fuera el ganador y los corchos fueron derrotados. Entonces es buscar ya historias dentro de la propia fotografía e incluso buscar una segunda o una tercera lectura. Es la fotografía donde intenté que la gente que me sigue en el Facebook pues hubiese como una parte de ellos, ¿no? Entonces esta fotografía se inició a través de las redes sociales, donde la gente hizo una especie de concurso donde la gente, los seguidores, aportaban ideas sobre objetos que pudiera utilizar en esta exposición, y al final por sorteo se eligieron tres objetos y luego por votación se eligió uno, ¿no? Que eran las agujas de ganchillo. Entonces yo tenía que hacer algo con las agujas de ganchillo. Entonces, por la similitud de ser así alargadas y su utilidad, pues se me ocurrió pues hacer una araña. Buscar algo en agradecimiento a la gente que me sigue y de que una parte de ellos pues que se vea aquí representada. En este caso fuiste un pasín más allá, porque es la primera vez que vemos que tienes un díptico, que tienes dos fotos construyendo un mismo filum. Sí. ¿Cómo fue la idea? ¿Planteabaste ya la complementariedad de dos fotos o realmente hiciste una y faltaba de algo para completar el mensaje? ¿Cómo fue? La idea, había una idea inicial, pero me daba cuenta que con una fotografía no podía explicarlo. Al contrario de las otras fotografías de la exposición, donde la idea y el mensaje está metido dentro de una toma, pues aquí necesitaba dos, ¿no? Entonces, lo que hice es coger, la idea era coger un vaso de cristal, que ya con simple hecho de ver un vaso tan grande, pues ya la gente ya le llama la atención. Y era únicamente pues una pajita de color negro que estuviese introducida dentro de un vaso, pero que no tocase al líquido, para la que en la siguiente toma, pues que la pajita tocase el líquido y digamos que la tinta se traspasase al líquido. Es como un juego de imágenes donde se junta lo real, que es el inicio, con lo irreal, ¿no? Entonces, por eso puede ser un motor para que la gente pueda jugar con su imaginación o pueda hacer otras reinterpretaciones de la fotografía, jugando con el yin y el yang, por ejemplo.